solo haces pintura para encontrarte a ti, sino que a través de la pintura también reflejas tu propia verdad, que sirve tanto para ti como para algo externo que estás haciendo, que al final va a reflejar para afuera, ¿no? Entonces es como encontrar un punto perfecto de comunión entre tú, lo que estás haciendo, y la forma en la que estás absorbiendo e interpretando el mundo. ¿Cómo veo yo el mundo, no? Porque sé que puedes tener muchos acercamientos a la pintura. Puede ser un acercamiento más como de una crítica social, como de una crítica, o digamos como de una reflexión sobre la pintura misma, pero lo que a mí me interesa es cómo poder yo reflejar todo eso a través de mi pintura. Cassandra es muy joven. ¿Hace cuánto saliste de...? Bueno, era la ENAP, pero ya le cambiaron el nombre. ¿Hace cuánto egresaste? Bueno, de la carrera tal cual, en el 2008. Pero me quedé 2 años más, porque estuve en el taller de Ignacio Salazar y me quedé hasta el 2010. ¿Sientes que ya estás en camino de encontrar la pintura o todavía estás con capacidad de seguir experimentando? Nunca dejas de experimentar, porque siempre en el momento en el que te encuentras de creación, en el momento del proceso creativo en el que estás, no es un momento, digamos, consumado, ¿no? No es como un aprendizaje consumado. Siempre un paso te lleva a otro, y a otro, y a otro, y así es sucesivo y es, digamos, aditivo, ¿no? Porque siempre vas sumando conocimientos. Cuando tú estás pintando, le estás diciendo a la gente quién eres. Totalmente. O sea, el proceso es tan íntimo, sí. y tú te encierras en este cuartito y estás sola con Cassandra y un lienzo en blanco, que has de ser, pues qué angustia, ¿no? Va a haber mucho de ti en eso. Ese primer paso siempre es como de, sé todo lo que viene. Sé todo el trabajo que viene, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que poner, y de repente es un poco de peso, porque eso implica disciplina, tiempo, entrega. Esfuerzo, entrega. Es como un poco adelantar un capítulo de tu vida, ¿no? Y algo, bueno, como muy importante en esto es que ese pensamiento de adelantarte al capítulo o pensar atrás no se permite aquí. Aquí siempre es un constante vivir en el aquí y en el ahora, porque solo a través de eso es que puedes aguantar esos momentos de aparente vacío, ¿no? Cuando el cuadro está en blanco, ese aparente vacío que te puede dar como angustia, te puede dar miedo en un momento dado, tienes que aguantarlo, tienes que saber que es un momento y que viene otro, pero no adelantarte ni retroceder, sino estar aquí y ahora, y en ese aquí y ahora, concentrado, con decisión, motivación, seguir adelante. Pienso en cada momento y digo, wow, ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo pasó todo este tiempo? ¿Cómo llegué aquí? Exacto. Y es como... Sí, ¿no? Cuando terminas un larguísimo camino y llegas a un destino y dices, ¿todo eso lo recorrí ya? Exactamente, exactamente, que la conciencia del recorrido quizás no la tienes hasta que lo terminas, porque al final haces ese recuento y dices, ¿cómo llegué aquí? hay una sensación, no sé si es de silencio o de personajes muy introspectivos. Sí. Tratas de llevar siempre un solo personaje escena y ese personaje está solo y está consigo mismo. Uh-huh. O se va a enfrentar a algo, pero él solo. Siempre ha sido una característica de mi pintura desde que comencé, la representación de personajes que aparecen solos. En un principio, que empecé con el retrato, ¿no? Eran solamente los personajes, poco a poco fui añadiendo otros elementos y quizá también como enriqueciendo el discurso, es decir, introduciendo diferentes elementos. Uno de los más recurrentes ha sido precisamente el agua, el elemento del agua, ¿no? Personajes relacionándose con ese elemento, ya sea en lugares que implican la presencia del mismo o con figuras muy simbólicas que también lo conllevan, como son las gotas de agua. Para este proyecto de El Mural del Milenio, Cassandra, pues tú tienes el elemento agua que es, digamos, natural en ti, ¿no? Ha sido una búsqueda muy, muy profunda que has hecho. Y realizaste esta pieza. ¿Qué fue lo que hiciste? Para esta pieza quise retomar un poco lo que había estado desarrollando con series anteriores con respecto al agua. ¿Has investigado mucho? Sí, sobre todo de una serie que se llama Dilusiones, en la que retomo al agua y abordo el agua como elemento de cambio y transformación. Esto es que a partir de su constante fluir es como puede consumar y puede llegar a tener esas cualidades y esos atributos mismos del agua, como son su capacidad de purificar, de poder transformarse. En esto de que la naturaleza humana es agua, sobre todo lo tomo como que nunca somos los mismos, siempre estamos cambiando. Así como el agua fluye, nosotros también fluimos y la vida es así. Es como entender que como el agua no la puedes contener, no la puedes detener, tampoco la vida, ni nosotros mismos no podemos contenernos, ni vivir en el pasado, ni vivir en una añoranza. Y tiene un ramillete de flores en las manos. Sí, quise, desde que planeé esta pieza, me imaginé flores. Quería que tuviera que ver también con las flores, sobre todo porque las veo como un símbolo de esa vida que florece solo a partir del cambio y la transformación. Nos quedamos con esa gota que forma este caudal de la existencia, este río por el que todos vamos y no se repite. Exacto. Muchas gracias. Este es El Mural del Milenio, desde el estudio de la maestra Cassandra de Santiago en el pueblo de Xochimilco. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.